Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a otra edición de Local Noticias en este día martes 15 de diciembre del año 2015. Aquí estamos para hacerles compañía, para llevarles la información de los hechos que van sucediendo en nuestra ciudad, que son importantes, que son relevantes. También, ¿por qué no?, algunos kilómetros a la redonda en poblaciones, en ciudades que son cercanas a Río Tercero y que tenemos permanente vinculación a través de nuestra ciudad con lo que allí acontece. Y vamos a estar aquí también en una jornada nublada como la que ha sido la de esta mañana, porque la llovizna se hizo presente pero escasamente, así que ha estado nublado en la mañana de hoy. Por eso vamos a dar a continuación los datos del tiempo, cuál es la mínima y la máxima establecidas para este día, porque el pronóstico indicaba lluvia. No ha sido así en lo que respecta a la mañana. Sí ha estado el cielo completamente plomizo. A veces salió el solcito, amenazó, y bueno, veremos en el transcurso del día si realmente se define por lluvia o por sol. La mínima 19 grados, la máxima 29 grados, 57% es el porcentual de la humedad. Y como siempre, cuando terminemos Local Noticias, lo vamos a estar informando también acerca de los datos del tiempo, del pronóstico extendido de la jornada de hoy, para ver qué va a pasar mañana y pasado. Ayer, ¿recuerdan? Cuando cerrábamos Local Noticias, veíamos el mapita con las nubes y pura tormenta, pura lluvia durante varios días. Y parece que no ha cambiado mucho el panorama. Pero de esto vamos a hablar al final. Ahora vamos a abrir la información, como hacemos cada día con la jornada informativa, haciendo la lectura de los principales titulares del día de hoy. Propuesta de ordenanza del Frente. El Frente Todos por Río Tercero, en la representación que tiene su bloque en el Consejo Deliberante, junto a la presencia de Juan Pablo Peirone, el principal referente, ha hecho un pedido a través de una conferencia de prensa. Conoceremos más detalles. Principio de incendio en un bar. Primera hora de la mañana de hoy se han presentado bomberos en lo que fue simplemente un principio de incendio. Alimentación saludable en las fiestas. Se vienen épocas donde la familia se reúne, donde se come mucho y variado durante varios días. Hablamos del 24 y el 25 y el 31 y el primero. ¿Por qué no también incluir fiestas de egreso? Hoy la licenciada Sandra Tencia hablando de esto. Se entregó lo recaudado en la Maratón Ciudad de Río Tercero, que se corriera hace un tiempo, a total beneficio de APAUD y también de la Asociación Civil Nuestra Señora de Luján. Hoy conferencia de prensa. Escuela de Verano Cultural, una alternativa que se abre en la ciudad de Río Tercero con las posibilidades de contener a los niños de la mejor manera durante el verano. Soledad Quiroga en el bloque de Cultura, seguramente con el desarrollo de esta nota. Plazas y pavimento en Barrio Cabero, lo que se recoge a través del año con este barrio con intensa actividad. También es un barrio que tiene la mayor cantidad de plazas en la ciudad. Llega el verano, la problemática del mantenimiento y también la posibilidad que existe de la pavimentación de los accesos a los barrios. Muy bien, abrimos de esta manera el desarrollo de toda la información que está prevista para el día de hoy junto a otras que se van a ir agregando. Esta mañana, el Frente Todos por Río Tercero, el bloque reunido allí en el Consejo Deliberante, en este bloque, junto a la presencia de Juan Pablo Peirone, ha ofrecido una conferencia de prensa con algunos puntos a manifestar a través de sus pedidos realizados al Ejecutivo, todo en torno a minorizar de algún modo el achicamiento que tiene el municipio con respecto a los pagos de los sueldos, porque se pide una reducción en los sueldos de los municipales. También se pide que se revea el convenio con Cotreco y también posibilidades que existen de reducir algunos gastos para evitar, de todos modos, lo que significaría el aumento de los impuestos de la cifra que se va pidiendo, el 62,5%. Pero esta mañana ofrecían esta conferencia de prensa donde estuvo presente Local Noticias. Queremos contarle esto, que es una iniciativa de nuestros concejales, un esfuerzo de demostración ciudadana y de compromiso para con la ciudad de parte de ellos, así que la verdad que me siento tremendamente orgulloso del rol que están cumpliendo ellos, y esto es pura y exclusivamente una virtud de ellos, así que voy a dejar que ellos le cuenten qué quieren proponerle a la ciudad. Tiene que ver una relación directa de lo que fue motivo del análisis de la campaña. Si ustedes recuerdan o revisan las propuestas que
que hacía el frente apuntaban a sincerar el gasto, un gasto totalmente desmedido, contratos que están sobrefacturados y que necesitaban la idea del frente empezar una gestión que reorganizara y renegociara los precios de los mismos para no tener que recaer en la clásica que hace un mal gobierno, que es trasladarle toda esta erogación en un aumento al vecino. En la campaña se hablaba de que teníamos la posibilidad de reducir distintos tributos desde un 25 a un 30%, eliminar algunas de las alícuotas que se cobran a personas que están en una mala situación económica y no se hacía un trabajo social en ese sentido. Un proyecto de ordenanza tarifaria que buscaba el 62,5% en la tasa de la propiedad, manteniendo de nuevo algo que se había hecho que era extraordinario por un año, el sobrecargo para la obra de desagüe, que vuelve a estar en el presupuesto y la tarifaria incluido, o sea, nuevamente sobre automotor, comercio y tasa de la propiedad. Son todas cuestiones que digamos, lejos de poder corregirlas, el Ejecutivo insiste. Entendemos que no es necesario hacer un incremento de las tasas, mucho menos del 62,5% como lo presentó el proyecto del Ejecutivo, y que incluso se puede llegar a corregir y reducir. El Frente hace el análisis que hacer una contrapropuesta, poner a disposición las herramientas que puede utilizar el Ejecutivo para no trasladarle el impacto a los vecinos, y al menos ya ahora, por una cuestión de quienes estamos bien involucrados, la hicimos en una suspensión de ese aumento fijado para el sueldo de concejales y tribunal de cuentas, que son, digamos, donde el Frente puede mostrar coherencia porque tiene cargos actualmente en la integración. Creemos que el gesto debería ampliarse al Ejecutivo, a sus secretarios también, pero vemos como una primera medida y como para que no quede que nosotros estamos poniendo palos en la rueda, sino que flexibilizamos un poco las medidas que hubiésemos presentado si hubiésemos sido gobierno, pero que empiecen a corregir algunas o dar signo de corrección en ese sentido. Pedimos que no se nos aumente los sueldos al Consejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas como medida elemental, los contratos para la publicidad oficial respeten un precio que se fijará de alguna manera y renegociar el convenio con Cotreco. Estos tres puntos nos permitirían un ahorro suficiente como para evitar el aumento de la tasa para los contribuyentes. Así, concretamente nosotros pedimos no aumento a los concejales y al tribunal y a los tribunos. Ya sería bueno que se sumen en el esfuerzo los funcionarios y renegociar los convenios. Eso nos permitiría un ahorro concreto. O sea, esto es una propuesta concreta. O sea, le decimos, nosotros estamos diciendo, che, y si revemos esto para sacar fondos y evitarle a la gente nuevamente el esfuerzo, ¿no? Nosotros nos ponemos a disposición y así vamos por lo menos de nuestra parte está mostrado el esfuerzo por evitar este tipo de cosas, ¿no? ¿Este proyecto ya se puso en conocimiento de los otros bloques? ¿Se va a presentar de alguna manera? Sí, ya fue presentado y estaría entrando en comisión el jueves. Además, desde el año 2012 al 2015 lleva un 600% ya de aumento acumulado. Así que, bueno, por eso consideramos que no es necesario tampoco el aumento de las tasas. No queremos más viáticos indiscriminados para el uso, vaya a saber de qué, porque no genera ningún beneficio en la actitud diaria de nuestra gente. Queremos que los periodistas no cobren por decir cosas de acuerdo a lo que ellos pretenden, sino que realmente se distribuya una pauta de acuerdo al precio de mercado, que es lo que corresponde, una cosa seria, con libertad absoluta de opinión por parte de los periodistas, que no estén condicionados por los dineros. Así que me parece que es una propuesta seria, muy bien analizada. Yo los felicito a nuestros concejales por el trabajo que han hecho y ojalá que esto en el resto del Consejo tenga aceptación y sea debatido como corresponde y se llegue a buen puerto, porque me parece que la ciudad lo necesita. Esta mañana una salida de bomberos voluntarios a primera hora, alrededor de las 7 de la mañana, por un principio de incendio en un bar que está ubicado en calle San Martín y 12 de octubre. En esa intersección, allí está el bar ubicado. No pasó mayores, pero tenemos la voz oficial de Gustavo Moyano desde Bomberos Voluntarios de Río Tercero.
Gustavo, con un incendio hoy a primera hora en el cual estuviste trabajando. Sí, exactamente. Se ingresó el llamado acá por un incendio de un local comercial ubicado en San Martín y 12 de octubre. En el lugar arribaron tres brigadas. Se procedió a asegurar toda la escena en el sector. Ingresó la gente a trabajar. Se encontró en el sector de cocinas una carlitera que había quedado sobre la cocina. Bueno, se procedió a retirar eso, se aseguró bien toda la escena dentro del lugar. Una vez realizadas todas esas tareas, el personal se retira hacia afuera, se realiza un trabajo de ventilación dentro del lugar y minutos después ya estaría toda la situación en perfecta condición del local. Bueno, una vez terminada toda esa tarea, se procedió a remover un poco todo lo que era el sector de cocina, controlar todo nuevamente y ya una vez finalizado eso retornamos al cuartel. ¿Cuántos bomberos participaron aproximadamente del operativo? 12 bomberos aproximadamente en el lugar trabajaron, de lo cual una brigada se abocó a la parte de extinción y otra parte del abastecimiento. Eso sería la función de cada camión que va al lugar. ¿Los propietarios del local o del comercio en este momento de este bar estaban presentes? Llegaron minutos después que le avisó la gente de policía. Se llegaron al lugar unos minutos después del siniestro. ¿Se calcula que fue por este motivo que ha permanecido toda la noche esta carlitera? A lo que dijo la encargada o dueña del comercio, minutos antes habían puesto la máquina en funcionamiento y bueno, se retiraron unos segundos del local y bueno, después encontraron el panorama cuando llegaron al lugar. Generalmente los lunes hacemos, como es nuestra costumbre, una recorrida por la comisaría en la voz del comisario Ariel Inamorato con los hechos sucedidos durante el fin de semana. Y generalmente el panorama se sucede con ausencia de información policial, no porque no ocurran, sino que es muy diferente la situación de tener que relatarlo a pedir un informe policial y que no exista ni los lunes, ni los martes, perdón, ni los miércoles. Se produce como un vacío. No fue el caso de ayer. Ayer lunes hubo intensa actividad policial y esta mañana hubo mucha información referido a todo lo ocurrido ayer. Hechos delictivos contra la propiedad y también de violencia de género, violencia familiar. Por lo tanto, dentro de lo que se produjo en la jornada de ayer, que fue mucha la actividad policial, se ha allanado una calle en Félix de la Peña al 2500 en barrio Parque Montegrande con la denuncia previa de violencia familiar. Y allí queda detenido un joven de 26 años. También en calle Belgrano, los vecinos han alertado a la patrulla preventiva que se ha hecho presente tras escuchar una discusión de una pareja en la vivienda, en la parte interna de una vivienda en calle Belgrano, en la primera cuadra. Y tras esta denuncia llegó la patrulla preventiva y efectivamente se ha hecho detención de un joven de 24 años con antecedentes en violencia familiar. También un hecho contra la propiedad en un kiosco de Avenida Savio al 1500. Dos jóvenes se presentaron en bicicleta con un arma blanca y se han retirado, se dieron en la fuga con 2.300 pesos. Por lo tanto, se está investigando a ver si pueden dar con el paradero de estas dos personas. En Barrio Sur, en 4 de julio al 300, una mujer fue detenida, una mujer de 52 años que tenían orden de restricción domiciliaria por maltrato, por violencia. Se presentó en la casa de su expareja violando esta orden judicial, por lo tanto fue detenida. Y también en un robo en proceso se le llama porque han encontrado dentro del boliche bailable Juana Manso a tres jóvenes de 11 años, de 12 y de 13. Esto es muy, muy lamentable. Ellos habían accedido al interior de este boliche, por supuesto, en horas del día, y habrían extraído mucha, mucha cantidad de bebidas alcohólicas que distribuyeron en distintas mochilas. Fueron apresados allí, muy cerquita, y por supuesto se pone al tanto a también esta dirección, a la UDER, que son los que tratan estas edades. Y esta es la información dentro de todo, la más lamentable que tenemos que relatar, porque se trata de edades tan escasas y que, según el comisario Inamorato, no es tan poco frecuente. Lamentablemente estas situaciones se dan a menudo y a veces es lo que preocupa. ¿Qué se hace? ¿Qué seguimiento se le da a estos jóvenes que habían delinquido de esta manera y llevando excesiva cantidad de bebidas alcohólicas en sus mochilas? Con esta información vamos a ir a la pausa, la primera pausa en Local Noticias. Ya volvemos con más, no se vaya.
cuenta que el alerta no solamente es para el año del secundario. Realmente es un día muy lindo. En primer lugar, dando gracias a Dios que... Mirá la reacción que tienen realmente. Mirá todo lo que... Río Tercero, provincia de Córdoba. Dos víctimas fatales. Tenía el compromiso de... Los 50 años. Hace 55 años que tenía yo. Que nos acercamos a una comunidad como Río Tercero. Bien, volvemos de la pausa de esta manera porque estamos con la licenciada en nutrición Sandra Atencia. Ella cada vez que viene nos deja consejitos útiles y nos habla del cuidado de la alimentación, todo en beneficio de nuestra salud. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Flavia? Bien, bueno, muy bien. Una vez más por acá. Una vez más, una grata visita bien. Porque la verdad que un referente en salud que nos hable con simpleza y que nos dé ideas tan prácticas que a veces pareciera que no hace falta decirlas y tomamos conocimiento cuando un profesional con autoridad lo puede decir. Porque uno está cansado a veces de leer esas revistitas que te dicen en dos o tres días cómo hacer, pero se peligra mucho la salud en esos casos. Y el tema que nos convoca, Sandra, sin duda, es lo que se viene. Se viene el fin de año con muchos eventos familiares, con fiestas de egresados que van teniendo mucho auge por estos días, y también la posibilidad de la mesa navideña junto con la del primero de año, que pareciera que no se corta desde el 24 hasta el 2. Se arranca y no se para de comer en esos días. Sí, sí. ¿Cómo cuidamos la salud en ese caso con la alimentación? Bueno, un consejo que siempre doy es que prioricemos el hecho del día de la fiesta, ¿sí? Que no iniciemos muchos días antes comiendo de manera descontrolada o picoteando mientras estamos con los preparativos y que nos reservemos para ese momento, que... Uh-huh. En el caso de las fiestas, puntualmente, sería la cena de Navidad, la principal, o la cena de la noche de Año Viejo, digamos, para inaugurar el nuevo año. Y también el almuerzo del día siguiente, que suelen ser las comidas prioritarias dentro del grupo familiar. Como consejo, siempre les digo que se reserven para esos días, pero que no salteen las comidas durante el día ni durante la semana. Que sigan una alimentación ordenada, tratando de no cometer excesos desde los días anteriores y especialmente en la preparación de esas comidas que se planifique bien qué es lo que se va a preparar. Uh-huh. Por un lado, para poder justamente planificar y distribuir los diversos alimentos para que tengamos una alimentación bastante equilibrada aún cuando sean menús festivos. Claro. ¿Sí? Ya me voy a detener un poquito en a qué me estoy refiriendo. Bien. Y por otro lado, planificar para poder planificar también las compras, para evitar comprar en exceso, porque después durante varios días debemos continuar comiendo los restos de esas comidas que fueron quedando. Entonces, ya no es solo el exceso de la noche de Navidad o de Año Nuevo, sino también seguimos comiendo los restos de esas comidas que generalmente son mucho más calóricas de lo que deberíamos comer. Claro, y también la modalidad que se usa en muchas familias de que todos llevan algo. Y en ese todos llevamos algo, se produce la abundancia innecesaria de comida que, bueno, que realmente... Claro, a eso me refería con el hecho de planificar. No solo lo que vamos a preparar nosotros, sino quienes vayan a venir a casa o si vamos a otra casa, organizarnos para que cada uno colabore con la elaboración de la preparación, pero distribuyendo las cantidades adecuadamente. Claro. ¿Sí? Bueno, Sandra, opciones de opciones. ¿Qué ofrecer saludable en una mesa donde pareciera que lo saludable que no imposible. Tiene lugar? Claro que sí. Sí, sí, hay alternativas. Generalmente la base de los menús festivos para esta época son las carnes. Uh-huh. Ya sean carnes blancas como el pollo, que es un clásico, o carnes rojas como el cerdo, vaca, incluso el cordero, cabrito. ¿Sí? Como ya sabemos que la carne va a ser la base, tratemos de, desde la entrada, procurar guarniciones más saludables. No una tabla de fiambres o la clásica ensalada rusa, sino acompañar esta tabla de fiambres, por ejemplo, con alternativas más saludables. Por ejemplo, dips
que son salsas para acompañar bastoncitos de verdura, por ejemplo, o quesos, preparados con quesos descremados, quesos mutables que se pueden saborizar, uh-huh. tostaditas que podemos elaborar en casa, también con panes saborizados. Eso como una alternativa de entrada. Fresca y que a la mayoría de las personas le gusta. Uh-huh. Y no tanto fiambres y embutidos. Claro. ¿Sí? En aquellas familias en las que se acostumbre a hacer un menú bien completo, entrada, un plato principal y el postre. Las carnes también tratar de acompañar con distintas alternativas de vegetales, que pueden ser desde una clásica ensalada, que podemos buscar alguna ensalada un poquito diferente de la que preparamos habitualmente. Claro, más producida, más con producida. Ingredientes que no usamos comúnmente y ese día nos esmeramos y los compramos, aunque tengan un alto costo, claro. Sí, sí. Otra alternativa son brochettes con estos mismos vegetales o, por ejemplo, vegetales salteados, vegetales horneados, una parrillada de vegetales para acompañar uh-huh. estas distintas carnes. Uh-huh. Tratemos de desgrasar las carnes, uh-huh. si son aves que le podemos retirar la piel antes de cocinar o si es otro tipo de carne también podemos quitarle la grasa antes de la preparación. Y para que no nos quede tan seco o tan desabrido, acompañar con distintas, por ejemplo, salsas que podemos preparar nosotros, que no necesariamente tienen que ser calóricas, ¿sí? Bien. Se puede reemplazar la crema, en todo se caso. Se puede reemplazar la parte, crema. Sí, sí, por supuesto. Los mismos quesos untables se pueden saborizar con infinidad sí, de ingredientes sí. y tenemos buenos acompañantes para estas carnes. Vinagretas que podemos preparar, que se prepara con el aceite en crudo, utilizando distintas hierbas. También la mostaza o la mayonesa de bajas calorías, que es una buena alternativa. Total, nadie se va a enterar. Nadie se va a dar cuenta. La marca, lo ponemos en unas compoteras y disfrazamos la parte light y nadie se queja, porque cuando nadie le decís, nadie dice nada. Sí, sí. La elaboración casera para aquellos que tienen que cuidar la sal tiene esa ventaja de que nosotros podemos elegirlo cómo saborizar y no estamos agregando sodio extra, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y después, en el momento del postre, tenemos, bueno, en nuestra cultura se utiliza la clásica ensalada de frutas, ¿no? Pero otras alternativas son también brochets de frutas o bandejas con frutas frescas que se pueden acompañar con helado, que el helado es una fresca y buena alternativa. Bien, en su justa medida. En su justa medida. Se puede comer de todo controlando la cantidad de lo que uno come, claro que sí. Y no podemos menospreciar la cantidad de alcohol que se toma entre el grupo etario adulto, que también suma su aporte calórico, ¿no? Claro que sí. El alcohol aporta muchas calorías. Pero alternando, por ejemplo, una copita de alguna bebida que elija para tomar, vino, sidra, champán o alguna otra bebida, siempre con un vaso de agua, la persona va a ir hidratándose y va controlando o moderando la cantidad de alcohol que consume. Claro, porque también es una realidad que se comienza muchos días antes y se prolonga durante muchos días después. Con la excusa de que estamos en las fiestas. Exactamente. Para equilibrar, perdón, Flavia. Sí, decime. Y para compensar un poco estos excesos, si incrementamos 30 minutos más de nuestra actividad, del horario que destinamos para la actividad física de manera habitual, podemos equiparar muy bien estos excesos que uno comete en esos días. Claro que sí. Todo en pos de cuidar la salud. No hablamos solamente de la estética. Entonces, no, no. Ofrecerle a la gente este panorama teniendo en cuenta, primero, la prioridad de qué es lo que se está festejando. Hacernos esta pregunta, digamos, ¿para qué nos reunimos? Sí, y cuando la comida deja de ser el centro, yo creo que, bueno, ahí también hay una porción de la idea de la concepción que va perdiendo fuerza. Y, por otro lado, estas posibilidades de ser astutos y de ser inteligentes y decir, bueno, yo puedo elegir y manejar la situación y no producir estos desbordes que después realmente nos hacen sentir muy mal. Es que después repercute en la salud y nos perdemos a lo mejor por ese exceso cometido la noche anterior de festejar o de disfrutar el día siguiente. Y momentos familiares que después se pierden. Y nos perdemos de esa oportunidad. Es cierto. Sandra, muchas gracias por tu presencia. Como siempre, muy completo y la verdad la voz que tiene la autoridad para poder decirlo, licenciada en nutrición Sandra Tencia con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la información en Local Noticias. Bueno, lo que sí
sigue tiene que ver con una conferencia de prensa ofrecida esta mañana en Intendencia, porque cuando se llevó a cabo la Maratón Ciudad de Río Tercero, la finalidad era que con el dinero obtenido de los inscriptos en esta maratón se podría beneficiar a PAUD y también a la Asociación Civil Nuestra Señora de Luján. Bueno, finalmente hoy se ha repartido el dinero y la conferencia de prensa siguiente anuncia los valores, los costos que no han sido en absoluto generosos por parte de esta maratón, es lo que se ha podido recaudar, y esta mañana ofrecían cuál era el número oficial. Esta tradicional maratón que se realiza todos los años, gracias a la Clínica Privada Modelo y Supermercados Caracol, que año tras año venimos reeditando ediciones de lo que ya se ha hecho como una fecha de calendario en la ciudad, de esta maratón solidaria, en la cual siempre, obviamente, el objetivo es recaudar fondos para instituciones de la ciudad. Y en este caso, los beneficiados han sido la Asociación Nuestra Señora de Luján y APAUD. Y, bueno, la verdad que para ellos, sin duda, que toda plata, toda ayuda que pueda venir de la sociedad de Río Tercero y por el fin que ellos llevan a la práctica es bienvenido. Y nosotros, la gestión municipal, poder ser un poco los artífices, el nexo y también ayudar en todas estas movidas solidarias, más allá de la cuestión deportiva en sí, la verdad que a nosotros nos llena mucho de satisfacción también. Marcelo, Sergio, ¿cuánto fue lo recaudado? Se va a entregar 2.635, que se divide en partes iguales, para la Asociación Nuestra Señora Luján y 2.635 para PAU. Eso fue lo que se recaudó de la participativa, ¿sí? Que más o menos tuvimos 250 inscritos. Ese era más o menos el número. Y en total sumamos con la competitiva 150 más de los participantes. Javier, ¿una evaluación de la maratón? Sí, la verdad que por ahí nos sorprendió la poca concurrencia en la participativa. Creemos que por la altura del año en que estábamos, creemos que por la suspensión, la primera suspensión por lluvia, veníamos de que tradicionalmente la hacemos en septiembre, pero bueno, ya hablamos con ellos, vamos a seguir apostando porque estamos convencidos, y como dijo el señor intendente recién, de que es un evento solidario, un evento deportivo muy, muy importante en el calendario de nuestra ciudad. Creemos que el año que viene hay que redoblar el esfuerzo y hay que volver a los niveles de los 800.000 personas que tuvimos en algún momento, así que estamos en eso, creemos que aportamos un granito más de arena y una experiencia más que es más suficiente. Ojalá tuvieran la posibilidad de tener un poquito más de dinero a ellos, que estuvieron colaborando el día de la maratón. La verdad que también agradecerles porque han estado trabajando al lado nuestro y ha sido muy importante. La intención tanto del supermercado Caracol como de la clínica y del municipio es que hubiera participado mayor cantidad de gente para poder brindarle a las instituciones un poco más de dinero, siempre el fin solidario. Yo creo que la maratón competitiva es un complemento de la participativa, porque en definitiva lo hacemos con un bien social. Pero agradecerle lo mismo a la ciudadanía de Río Tercero, a las instituciones que nos estuvieron ayudando, y como decía Javier, apostarle para el año que viene, volver a la fecha de septiembre, que es donde la hacemos, y creemos que la gente va a seguir apoyando. Ayer en el bloque de deportes ofrecíamos la información a través de una conferencia que se brindó en Río Tercero de un evento que se va a realizar en Villas Casubi. Y se trata del show car con pompas y platillos. Ayer fue presentado porque la fecha en Río Tercero se había suspendido por superposición con otro evento. Finalmente se iba a realizar, según la conferencia de ayer, el día 19, el próximo sábado. Bueno, ayer esa era la información fehaciente, pero hoy la tenemos que decir y comunicar que la fecha se ha postergado. Todavía no hay fecha precisa de cuándo se va a llevar a cabo. Bueno, en realidad en Villas Casubi, en colegio secundario, que ese día hace su fiesta de colación y lo hace en el club, que está frente a la plaza, en el salón del club. Y la verdad que van a asistir muchísima gente porque es el único secundario que existe allí en Villas Casubi, por lo tanto, muchos familiares y mucha gente está abocado a eso. Pero al frente pasaría el show car, digamos. Entonces, estos sonidos sería imposible soportarlo en medio de una fiesta, por lo tanto, son eventos que también por materia de seguridad serían incompatibles. Por lo tanto, lo que ayer dimos como información con fecha 19
para Villas Casubi del Showcar debe ser postergado y cuando tengamos, por supuesto, la nueva fecha, lo vamos a dar a difundir también aquí en Local Noticias. ¿Vamos a la pausa? Proponemos otra pausa. No se vaya, que continuamos luego con más Local Noticias. La fibra óptica de Riotel ya está aquí. Veamos qué simple es darle la bienvenida a la tecnología del futuro. La red de fibra óptica ya está cerca de tu hogar. Solo necesitamos conectar los dispositivos necesarios para que puedas disfrutar de ella. En principio, acordaremos el día de la instalación. El técnico te enseñará los equipos que va a instalar. Estudiará las condiciones de tu casa y tus necesidades. Así encontrará la mejor forma de colocar los equipos para que disfrutes de todos los servicios que necesites. Solo tendrá que llevar la fibra óptica desde el exterior hasta tu casa. Confirmará que la señal llegue correctamente, conectará el módem de fibra, que es el que convierte la señal óptica en eléctrica, el decodificador para televisión, y por último, dejará instalada la línea telefónica reutilizando la ya existente. Solo resta comprobar que todo funciona y cumple con los niveles de calidad exigidos. Y ya estará todo listo para que puedas disfrutar de la mejor velocidad del servicio de fibra óptica de Riotel. Modernízate y disfruta de la nueva conexión de fibra óptica de Riotel. Canal Local. Lo nuestro. Lo bueno. Lo que esperabas. Continuamos en Local Noticias. Hoy tenemos bloque de cultura, por eso estamos con Soledad Quiroga. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, Flavia. ¿Vos casi cómo te digo Elsa? Me confundí el nombre. ¿Por qué? Porque me estás acordar a Elsa de Frozen. Yo pensé que decir el sapito, ¿viste? No. Chiste cuando éramos chicos. Y pero ahora no se usa más Elsa. No se usa más. No, decía Elsa, bueno, no. Elsa de no, Frozen. No, realmente me hizo acordar la imagen de niña, yo que siempre miro dibujitos animados. Elsa de Frozen tiene esos colores, su vestido, su... Bueno, me hiciste acordar por eso. Elsa, y con el pinito. Se pasan que el pinito haciendo juegos.
relevo, las luces azules, muy bonito el pino que bueno, han hecho posible varias personas que se han puesto en campaña para conseguir el pinito, el pesebre, y que, todo quede tan bonito. Muy bello y armónico con lo que venimos a hablar ahora. Sí. Tenemos información de cultura, qué lindo, Sole. Tenemos información de cultura. Se viene el verano. Se viene el verano y se vienen las propuestas culturales. Claro, eso es lo lindo, que la cultura no tiene vacaciones. Los padres tienen vacaciones, algunos en un momento del año, del verano, otros en otro. Y la cultura en este caso no se va a tomar vacaciones, y esa es una buena noticia que les traemos a todos los que están compartiendo con nosotros Local Noticias. El Rincón Infantil de la Biblioteca Popular Justo José Urquiza, este espacio de voluntariado que existe en la ciudad, son mujeres, son mamás, un espacio sostenido por varias personas que se dedican sin esperar nada a cambio, simplemente el trabajo y la dicha de trabajar juntas por un proyecto. Están trabajando desde hace todo el año en muchas cosas. Ustedes recordarán algunas actividades que han realizado en el mes del niño, para el Día del Niño, en primavera, distintas, la suelta de libros. Bueno, muchos fueron los proyectos en los que estuvieron comprometidas en el Rincón Infantil de la Biblioteca Urquiza. En este caso no quisieron parar y quisieron seguir, y que la biblioteca siga presente aún en el verano para que los padres sigan concurriendo, los niños tengan la oportunidad de hacer alguna actividad cultural, artística en el verano, y por eso se han puesto a armar una escuela de verano cultural. La primera vez, una experiencia inédita en Río Tercero, y la biblioteca, por supuesto, va a ser la sede de este espacio. Andrea, con una propuesta de verano muy interesante desde el Rincón de la Biblioteca Popular para este verano. Bien. Bueno, sí, queríamos contarles que en enero vamos a abrir los talleres de verano en la Biblio. Bueno, se van a llamar Palito Bombón y van a ser una serie de encuentros dos veces a la semana, los martes y los jueves, de 10:30 a 12. Bueno, nos vamos a juntar aquí para hacer actividades, digamos, culturales, tanto relacionadas a la lectura, a la literatura, a la plástica, a la música, al audiovisual, desde proyección de cortos. Y bueno, los esperamos a todos. Que se inscriban, que vengan con los papás, que los traigan. Igual hay una edad para convocar a los chicos, hay una edad de 6 a 12. A 12 años. De 6 a 12 años, como para tener una referencia, digamos. Si quieren venir los más chiquitos, pueden venir acompañados con los padres. Ale, ¿cómo surge esta idea de en el verano animarse a hacer algo más que una escuela de verano tradicional, que por ahí estamos acostumbrados a otro tipo de escuelas de verano en la ciudad? Sí, la verdad que la idea es hacer algo diferente, que no se corten las actividades culturales durante el verano, que a veces uno queda como acéfalo en este tipo de cuestiones, que los chicos que concurrieron durante el año a la biblioteca puedan seguir viniendo, sientan todavía su lugar, que está abierto, que la biblioteca no cierra nunca, aparte no se va de vacaciones, y las chicas del Rincón tampoco, aparentemente. Así que también es un desafío para nosotros, para las familias, de decir, bueno, vamos a trabajar en esto. También está la actividad de Reyes, que solemos hacer siempre todos los años, los 6 de enero. Así que la idea es que los chicos sigan concurriendo para poder establecer este vínculo, esta idea de que es parte de ellos la biblioteca, de que es como su casa, de que pueden seguir viniendo, de que pueden seguir compartiendo y aprendiendo. Y es una propuesta lúdica diferente. No es que vamos a instalar una pileta en el patiecito de la biblioteca, sino que vamos a trabajar otro tipo de cosas. Y bueno, las talleristas están acá, te digo. Somos nosotros y algunos invitados. Y bueno, es un desafío para nosotros también, pero bueno, muy interesante me parece para que los padres se acerquen. Va a haber un costo que ya lo pasaremos, y bueno, y que vengan los papás y se hagan socios también, así pueden disfrutar todo el año de la biblioteca. ¿Los talleres van a estar diferenciados en los días? ¿Se va a saber de antemano o los chicos vienen a vivir la experiencia que se dé en ese momento? Digamos, el horario ya está pactado, va a surgir las actividades a medida que se vaya dando el grupo, digamos. La intención es tocar distintas áreas, digamos, siempre relacionadas a la literatura. Pero el cronograma concreto no está pensado todavía, sino más bien abierto, también pensando en las inquietudes y las cosas que quieran hacer los chicos, siempre partiendo desde ahí, porque va a ser algo más bien relajado y no estructurado, así que, bueno. Se pueden acercar a la biblioteca para conocer más detalles de esta escuela de verano.
entre las organizadoras están cerrando la cuestión de precios, los horarios ya están determinados, martes y jueves de 10:30 a 12. También para tranquilidad de los padres que por ahí dicen, bueno, una actividad nueva que inicia y no nos vamos a ir de vacaciones en algún momento, entre enero y febrero en algún momento nos vamos a ir. Bueno, no es necesario que todos los chicos paguen un mes, sino que también se va a poder pagar por jornada. Así que están abiertas las posibilidades para que los niños puedan asistir a uno, a un taller, a todos, a dos por semana, a todo lo que puedan o a lo poquito que puedan. Pero lo importante es tener esta experiencia artística cultural en el verano también, y nuestra Biblioteca Río Tercero la ofrece. Algo que se viene también esta semana es el jueves. Calle Vapor invita, y La Blonda invitan a cerrar el año a pura música cubana, a pura ritmo y mucha alegría allí en La Blonda el jueves por la noche, así que otro evento para agendar. Y para el sábado tenemos un gran evento que estábamos esperando los amantes de la cultura, del diseño, de la creatividad. La Feria de Creativos, así han elegido llamarla los chicos de La Grieta, a esta feria que están organizando para el sábado 19 de diciembre. Lo que se va a hacer es cerrar la calle Alberdi, de la calle Acuña a la calle Libertad, y en ese lugar se va a hacer una feria en donde van a exponer distintas personas, diseñadores, artesanos, creativos, microemprendedores, y no solamente de Río Tercero, sino muchos que van a venir de Córdoba y, por qué no, de otras provincias. Más información de esto vamos a tener mañana. Vamos a tener la entrevista propiamente dicha, Flavia, con los organizadores de esta Feria de Creativos, la primera, y seguramente vendrán nuevas para el año que viene, porque los chicos empiezan con esto y ya sabemos que después no paran. Sí, porque son unos creativos propiamente. Han ideado esta feria con este nombre tan particular, que hace alusión sin duda primero a la idea original de ellos de poder hacerla convocar y que sea un aspecto más de la ciudad a tener en cuenta, como ya lo manifestaron los artesanos que van buscando su espacio, sí, como fue el evento cultural No Durmay, que fue realmente todo un éxito, porque se piensa en estos espacios que la ciudad ya los tiene y que están instaurados. Yo creo que para siempre. Para siempre. La semana que viene, del 21 al 23, está la feria navideña, que desde hace algunos años se hacía en la Plaza San Martín. Allí eran poquitos stands, pero siempre estaban presentes. Este año se traslada al polideportivo y va a durar 3 días completos. Así que va a haber también aquellos que quieren buscar otra cosa como regalo o como propuesta para esto del pinito, para los regalos familiares que sabemos hacer. Bueno, también va a estar la posibilidad de la feria y comprar cosas distintas o cosas hechas por personas a mano y con toda una impronta diferente. Claro que sí, una alternativa. Gracias, Sole, gracias por toda la información. Nos vemos en otro momento. Continuamos con información en Local Noticias. Barrio Cabero, uno de los barrios más antiguos de la ciudad, con la mayor cantidad de plazas, que también tiene el problema de la proliferación del pasto, de los pastizales. Bueno, toda una organización con cronograma para ver cómo se hace para mantener estos espacios, con la posibilidad de cosas nuevas en el salón comunitario que van sucediendo, con la posibilidad también de la alternativa y algo ya dicho desde el municipio y que hay que ver y pujar para que esto se concrete, que son la pavimentación de los accesos a este barrio. De todo esto estuvimos hablando con quién sino con el presidente de Barrio Cabero, Nicolás Capellini. Por suerte es un barrio que progresa, está creciendo, en conmemoración también a los 70 aniversarios del barrio, aunque todavía se está poblando el barrio, pero ya quedan pocos terrenos, y por suerte tenemos lo que es Barrio Cabero, un barrio que respeta las ordenanzas municipales, porque los barrios tienen que respetar por cada cantidad de manzanas tantas plazas. Barrio Cabero, en base a la cantidad de manzanas y de habitantes que tiene 5 plazas. Es el barrio que más plazas tiene, e incluso hay una plaza que nosotros le llamamos la plaza privada de uso público, que fue donado el terreno. En realidad no está donado el terreno, sino lo pone a disposición el dueño del terreno y ha construido juegos para que los chicos puedan disfrutar. Estas plazas tienen sus propios nombres que son elegidos por la gente, por la comisión. ¿Cómo se llega al nombre de las plazas? Porque son muchas, que es lo atípico con respecto a los otros barrios. Sí, ahí tenemos de estas 5 plazas, esta plaza de la que yo le hablaba, la privada, lo puso el dueño. El dueño le puso la Plaza Púrpura, como se llama actualmente. Después tenemos la Plaza Doctor René Favaloro, después tenemos la Plaza de los Ombúes, después tenemos lo que es la Plaza que fue instalada cuando se crearon un plan de viviendas, que fue el último plan del gobierno, y esta plaza paradójicamente no tiene nombre todavía, así que le estamos buscando el nombre para ver si
si colaboran los vecinos y nos colaboran con el nombre. Y después tenemos la plaza central, que es la de Francisco Cavero, que esa plaza es la más grande de ahí, de toda la zona, que ocupa toda una manzana y fue puesto el nombre en reconocimiento, bueno, al fundador del bar. Se viene la época estival, las lluvias permanentes, las malezas, los pastos. ¿Cómo van viviendo la realidad del barrio con respecto a los cortes de pasto en las plazas? Por suerte, estamos siempre en contacto con la municipalidad haciendo las gestiones para que se mantengan estos espacios verdes. Lo que sí, bueno, a veces llueve mucho y crece de golpe el pasto, pero tratamos siempre de mantenerlo. En cuestión de alumbrado público y de asfaltado en calles, ¿cómo está la realidad o qué te parece que habría que mejorar? Bueno, en cuestión de alumbrados públicos estamos avanzando, porque ya gestionamos algunas luces LED que ya las han instalado en el barrio, estamos trabajando con las otras luces. Habíamos gestionado las luces para las plazas, porque bueno, hay gente que no cuida las plazas, las daña y rompe principalmente las luces, así que ya han sido reparadas las luces, y estamos gestionando porque tenemos una escuela de fútbol dentro del barrio, para los niños del barrio, que todavía estamos gestionando el tema de los reflectores, la luminaria para esa escuelita de barrio. Y empezamos con un proyecto ya este año con la gestión del pavimento, que empezamos a hacer reuniones con los vecinos y habían aprobado una ordenanza, en realidad no la aprobaron, sino que presentaron el proyecto de ordenanza y lo estaban por aprobar antes de las elecciones. También con las nuevas posibilidades que abre la instalación de esta universidad regional en Barrio Cavero. Sí, por suerte en nuestro barrio tenemos toda la parte educacional cubierta, porque tenemos jardines de infantes, escuela primaria, escuela secundaria, el terciario, y por suerte ahora llega la universidad pública y gratuita para todos los habitantes de la ciudad y de la zona, que va a funcionar en Barrio Cavero, así que estamos muy contentos con la instalación de la universidad allí. ¿Algunas mejoras en el salón o planes o proyectos para el 2016? Sí, estamos mejorando ya el salón, lo estamos ampliando, estamos construyendo el Zoom, que se llama el Salón de Usos Múltiples, que venía ya construyéndose con gestiones anteriores y nosotros estamos continuando con la gestión. Estamos haciendo aproximadamente un salón de 200 metros cuadrados, donde se van a desarrollar distintas actividades y distintos eventos para que los vecinos lo puedan utilizar. En pocos días ya vamos a inaugurar la biblioteca, que también veníamos desarrollando con gestiones anteriores. Ya hemos conseguido los libros, los estantes, hemos construido dentro del salón la biblioteca, que va a funcionar con computadoras, así que muy contentos por el progreso. Y después tenemos distintos proyectos, que hay un proyecto que es muy anhelado por todos, que es el tema de la sala asistencial. Estamos trabajando en ello, vamos a ver si podemos llegar a concretar ese proyecto y de instalarla ahí en el centro vecinal, porque el espacio físico lo tenemos. Hemos hablado con médicos, con enfermeras, están a disposición, así que quedaría hacer solamente las gestiones ante la municipalidad. Recientemente en Corralito fue reelecto el intendente por un nuevo periodo, Juan Scotto, que habría recibido por parte de la provincia el ofrecimiento para ocupar el cargo de titular de asuntos municipales de la provincia de Córdoba. Bueno, finalmente se ha reunido con el Consejo Deliberante porque él ha pedido una licencia, a pesar de haber asumido el nuevo periodo. Posteriormente anunció que sí va a tomar el cargo de titular de asuntos municipales de la provincia. Por lo tanto, quien preside el Consejo Deliberante, Cristian Lafuente, será quien lo represente durante este año que le van a dar según la ley que establece la ley orgánica municipal de allí de Corralito por un año. Y después se verá si retoma su actividad como intendente o vuelve a pedir licencia. Con esta información vamos a ir a la pausa. Nuevamente una pausa cortita, ¿sí? Ya volvemos con información de servicio. La fibra óptica de Riotel ya está aquí. Veamos qué simple es darle la bienvenida a la tecnología del futuro. La red de fibra óptica ya está cerca de tu hogar. Solo necesitamos conectar los dispositivos necesarios para que puedas disfrutar de ella. En principio, acordaremos el día de la instalación. El técnico te enseñará los equipos que va a instalar. Estudiará las condiciones de tu casa y tus necesidades. Así encontrará la mejor forma de colocar los equipos para que disfrutes de todos los servicios que necesites. Solo tendrá que llevar la fibra óptica desde el exterior hasta tu casa.
confirmará que la señal llegue correctamente, conectará el módem de fibra, que es el que convierte la señal óptica en eléctrica, el decodificador para televisión y, por último, dejará instalada la línea telefónica reutilizando la ya existente. Solo resta comprobar que todo funciona y cumple con los niveles de calidad exigidos. Y ya estará todo listo para que puedas disfrutar de la mejor velocidad del servicio de fibra óptica de Riotel. Modernizate y disfruta de la nueva conexión de fibra óptica de Riotel. Gracias al mundo mágico del periodismo y la televisión, es que los quiero invitar a compartir Contacto Agroindustrial. Toda la información del agro pensado en el productor y en especial a los amigos de la ciudad. Contacto Agroindustrial. Muy bien, una invitación muy especial la que vamos a vivir esta noche en lo que es la explanada de la Casa de la Cultura, porque allí va a estar la banda de bomberos voluntarios de Río Tercero haciendo una presentación con un recorrido de cada uno de los temas que han ido acompañando todo este año a manera de cierre, si se quiere. Allí va a ser a la hora 21:30. La entrada es libre y gratuita, pero los que están invitados o se sientan invitados a llevar un juguete que luego, por supuesto, Bomberos Voluntarios va a entregar antes de las fiestas de Navidad a los niños, bienvenido sea. Por lo tanto, están todos invitados hoy, 21:30 horas, en la Casa de la Cultura. Si el clima acompaña, allí estaremos afuera disfrutando de lo que es la banda de la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Río Tercero en concierto, porque también Bomberos Voluntarios en esta faceta hace música con sus músicos bajo la dirección de Mario Sack. Y con esta información pasamos a la información de servicio, la que tiene que ver con la cotización del dólar, del euro y también la actividad comercial en la Bolsa de Comercio de Rosario. Vamos a ofrecer entonces esta información. El dólar para la compra cerró 9 pesos con 74 centavos y para la venta 9 pesos con 87 centavos. El euro para la compra 10 pesos con 75 centavos y para la venta 11 pesos con 40 centavos. La cotización de los cereales en la Bolsa de Comercio de Rosario. El maíz 1.500 pesos, la soja 3.000 pesos. Todo esto es precio por tonelada. Y esta es la cotización del cierre matutino de la jornada de hoy. También vamos a hablar del clima. ¿Qué le parece a usted? ¿Vamos a ver un avance de lo que será mañana y pasado? Bueno, tratemos de ser optimistas. Hoy la temperatura estuvo muy agradable, pero hace de ayer que venimos con pronóstico de lluvia, que parece que va cambiando con el correr de las horas. No sabemos. ¿Nublado? Seguro. Esta mañana apenas unas gotitas, pero alcanzó para cumplir el pronóstico de lluvia que estaba establecido para el día de hoy. Hoy recordemos 19 grados la mínima, 29 grados la máxima. Para mañana miércoles está previsto 19 grados de mínima con 30 grados de máxima, nublado. Y el jueves también nublado con 16 grados de mínima y 27 grados la máxima. Muy bien, y con la música, como siempre, la música que nos pone de buen humor, la música que nos hace encontrarnos, que nos hace esperar con ganas que llegue lo que uno está esperando, la música que también nos provoca el cierre de Local Noticias y nos acompaña en este momento, con la esperanza de volver mañana a la hora 13 a volver otra vez con este noticiero que usted ya eligió para informarse de lo que pasa en Río Tercero, Local Noticias. Hasta mañana, si Dios quiere, muchas gracias, como siempre, por su atención. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. A mi vida cuando me
chocha de ver tanta frase.